Sí, pero va a depender mucho del perfil. La mayor parte de los emprendedores que yo conozco, el poder es su placer, le gusta mandar, hacer, deshacer, sobre todo ser admirado, ser respetado. Entonces, el placer no es solo en el sentido, a veces se confunde placer con consumir, por tener cosas lujosas. No, el placer puede estar en las pequeñas cosas que disfrutamos, ¿no? Entonces, es un tema para discutir y tratar de descubrir lo que significa placer.